Hola, ¿qué tal? Soy Richard de Tarot las cartas no mienten y hoy voy a hacer lo que es un video muy especial. Es un video que ya estaba pensando hacerlo hace mucho tiempo. Tengo como como esa necesidad, esa necesidad de entregarte lo que es este mensaje. En esta lectura interactiva, cariño, vamos a preguntar de la energía de la personita que tienes lo que es en tu corazón, ¿vale? De ellos y de ellas. ¿Qué están pensando? ¿Qué están sintiendo? ¿Qué te quieren decir? ¿Cuál es su energía? ¿Cuáles son sus intenciones de esta persona? ¿Y cómo lo vamos a hacer? Vamos a utilizar lo que es el mazo Vidente de Luz. Vamos a poner tres grupos. Tú vas a elegir uno de esos grupos, cariño. Y entonces ese va a ser el mensaje que te quiere entregar. Si tú me dices, Richard, pero... El mensaje que me has dado se ha quedado corto. Yo siento que en el resto de los mazos tengo más información, pues entonces lo ves completo. Tú solamente déjate llevar por las energías, entrégate al universo, a lo que te quieran entregar los mensajes de la personita que está lo que es en tu corazón, ¿vale? Entonces, vamos a empezar, cariño. Esta, este tipo de lectura abarca para todos los signos, sea luna, sol ascendente, da igual, para todos los signos, ¿vale? Vamos a, vamos a recargarnos de buena energía. Yo cada grupo, cada mazo lo voy a diferenciar con una piedra especial. Y luego cuando termine cada, cada, cada mensaje de los mazos, te voy a decir qué representa esa piedra para ti. ¿vale? Entonces, si lo relacionas con tu vida, perfecto. Si tú me dices, Richard, no me siento así, no pasa nada. Pero tú ve tomando lo que mejor suene para ti. Entonces, nos recargamos de buena energía, de buena vibra. Muy bien. Voy a separar los mazos, cariño. Luego te voy a dar tiempo, unos 10 segundos, ¿para qué? Para que tú te tomes con calma y elijas cualquiera de esos mazos, ¿vale? Tómate las cosas con calma. Si tú me dices, Richard, lo voy a poner pausa y entonces, pues, para estar más relajado, más relajada también. Yo voy a poner lo que es en los, en los comentarios, en la, en la descripción, el tiempo. Si a lo mejor de repente me dices, Richard, ¿en qué tiempo está lo que es el más o dos, más o uno, más o tres? Pues entonces en la descripción lo vas a ver, ¿vale, cariño? Vamos a ver, corazón. De una forma general, ¿qué está pensando él o ella? ¿Cuál es el mensaje que te quiere entregar? ¿Cuál es el mensaje que, que simplemente tú quieres recibir también? ¿Cuáles son sus intenciones de él o de ella en estos momentos? Si te piensas, si no te piensas, si te recuerda, no te recuerda. Vamos a ver si está arrepentido o no también, o arrepentida. Muy bien, cariño. Voy a separar lo que es en tres grupos y tú solamente vas a elegir uno de ellos, ¿vale? Lo voy a diferenciar, como son prácticamente el mismo color, con piedras. En primer lugar, voy a poner lo que es la piedra de amatista en el primer mazo. En el segundo mazo voy a poner la piedra de cuarzo. En el tercer mazo voy a poner la piedra de... Anidrita, cariño. Muy bien. Tómate lo que es 10 segundos y elige cualquiera de ellos, corazón, ¿vale? Ahora, cariño, 10 segundos. Listo, empezamos cariño. Vamos a empezar con el primer mazo, ¿vale? De la piedra matista, cariño. El primer mazo. Voy a separar, voy a poner lo que es en un costado para no, no mezclar. Tú no te preocupes cariño. Muy bien. Dejo tu piedrita lo que es en un costado y luego al final te voy a decir el significado. Que Dios universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude. Vamos a ver. ¿Cuál es la energía de él o de ella? ¿Cuáles son sus intenciones? ¿Qué te quiere decir? ¿Qué mensaje te quiere entregar? Muy bien. Carta guía, carta consejo, corazón. La carta del ocho de copas, cariño. Siento la energía de una persona con la cual tú no tienes contacto en estos momentos, con la cual de repente puede ser que lo tienes bloqueado, bloqueada o simplemente no hay contacto con él o con ella. A pesar que a lo mejor de repente el contacto no, no es fluido entre vosotros dos, veo que esta persona se ha quedado parte de su corazón, de sus sentimientos contigo. Contigo, ¿vale? Actualmente esta persona es cierto que no da señales de vida, es cierto que vosotros no tienen comunicación por X motivos, pero sin embargo tenemos lo que es el sol al fondo. Nos dicen que esta persona siempre te recuerda, siempre te lleva a lo que es en su mente y en algún momento, en algún momento esta persona tiene esa idea o tiene de repente, está haciendo, está, está buscando la forma. De en un futuro ponerse en contacto contigo. Pero veo que hay un camino todavía. ¿Por qué? Porque este personaje, sea hombre o mujer, está dando recién pasos, cariño. Está dando pasos. Vamos a ver, ¿qué más me dicen? Tenemos lo que es la carta de la sota de oros, tenemos lo que es la carta también del caballero de espadas, la carta de la justicia, la carta también del diablo, y la carta del ocho de bastos. Yo lo que siento, siento que muchos de ellos en estos momentos es como si estuvieran atrapados o entretenidos, posiblemente con trabajos, con negocios o posiblemente lo que es en una relación también. Porque siento que esta persona te recuerda, pero no puede soltar lo que tiene actualmente. No, no es tan fácil como decir ahora dejo esto y voy corriendo detrás de ustedes. No es fácil. A veces tienes esa, esa intención, a veces tienes esa ganas y muchas veces, muchas veces veo que ha estado a punto de ponerse en contacto contigo, ha estado a punto de dar señales. A lo mejor de repente tú me dices Richard, un día puso me gusta en una de mis fotos, un día recibí una llamada perdida. Eh, un perfil que no, no sabía que, de quién es, estuvimos conversando, me llamó, me colgó, porque veo que esta persona, esta persona a veces te, como que ha intentado ponerse en contacto contigo, pero luego como que, como que el miedo, la inseguridad, simplemente lo ha dejado lo que es a medias. Puede ser tranquilamente que muchos de ustedes a veces han recibido llamadas telefónicas de números que tú no conoces o que no tienes agregado, cariño, o posiblemente un perfil te escribió y luego desapareció, pero has tenido ya un mensaje de esta persona. Esta persona te llamó, esta persona te escribió o esta persona dio señales, pero veo que luego se arrepintió. Se arrepintió de repente porque sintió tu energía, que estabas todavía un poco resentido, un poco resentida, porque recuerda que muchos de vosotros, o la mayoría, no tienen contacto, no se han separado, cariño. No sabes nada de esta persona, pero esta persona, de una forma inconsciente, se ha estado poniendo en contacto contigo. Otra cosa que tú no sabías de quién es ese número, ese perfil, etcétera, etcétera. Veo que esta persona, cariño, está tratando de poner todo en orden en su vida, porque tenemos lo que es la Carta de la Justicia. Quiere tomar una decisión quiere cerrar algo también porque la carta de la justicia es una carta de buscar un equilibrio entonces si esta persona está atrapado o atrapada con una relación o de repente tiene un compromiso de un trabajo en la cual no puede soltar cariño y quizá de repente por eso vosotros se han alejado veo que esta persona se da cuenta y dice qué estoy haciendo con mi vida si yo amo te ama a ti Tú que has escogido este, este mazo, si yo lo amo, yo lo extraño, yo lo pienso, mejor tendría que tomar una decisión, tendría que separarme de esta persona, tendría que dejar ese proyecto, ese trabajo y estar al lado de él o de ella, contigo, cariño, porque quiere tomar esa decisión. Yo siento que esta persona, cariño, eh, el impulso que lo atrae, esa energía que, que le conecta con ustedes, está relacionado también lo que es en la parte pasional. Es algo que a lo mejor no ha experimentado en otras relaciones, en otra historia, una química, una química tan fuerte entre ustedes y eso es lo que extraña tanto este chico esta chica. Puede ser que entre vosotros quizás pasó algo, puede ser que no pasó nada, pero cuando vosotros estaban juntos, una química una química cariño de, de coincidir de repente las mismas canciones de, de estar siempre riéndose de estar siempre de repente eh, haciendo cosas juntas juntos es, es una química me están hablando como como si vosotros vosotros hubieran sido llamas gemelas o relaciones kármicas como que como que en algún momento ustedes dos sintieron y especialmente él o ella de que vosotros sois como como almas gemelas, como llamas gemelas, relaciones kármicas. Esta persona lo siente así, por eso que te desea, por eso que te extraña, cariño. Tenemos lo que es la carta del 8 de bastos. Tú vas a coincidir con esta persona en una reunión de un grupo de amigos, me dicen. Porque esta persona es como si ya estuviera planificando esto, estuviera de repente coordinando esto. O está buscando el momento oportuno para poder coincidir. Porque aquí yo veo, aquí yo veo que esta persona te dice, por favor, escúchame, quiero hablar, por favor, eh, tienes un poco de tiempo porque te pide, mira, te pide. Y yo veo que tú te vas a poner como, como muy nervioso, muy nerviosa, como que vas a decir, ¿por qué aparece otra vez en mi vida? ¿Por qué he coincidido con este chico, con esta chica? ¿Por qué vuelve otra vez? No lo quiero. Vas a, vas a estar en ese momento tan tenso, tan tensa, que no vas a saber qué decisión tomar. No vas a saber esto. Porque me dicen que va a haber un encuentro. Se aproxima un encuentro en una reunión, en un grupo de amigos, familia, etcétera, etcétera. Pero veo que tú te vas a poner muy tenso, muy tensa. Veo que tú te vas a poner nervioso, pero muy, muy, muy nervioso, muy nerviosa cuando llegue ese encuentro. Tenemos lo que es la carta de la sacerdotisa, la carta de la muerte. Para muchos de vosotros, ellos, cariño, están lo que es en un despertar espiritual. Muchos de ustedes están sintiendo ya su energía a pesar que no tienen contacto. A lo mejor me dice Richard, últimamente me ha venido lo que es el recuerdo de esta persona, últimamente eh, estoy soñando con él o con ella, me levanto mucho. Me levanto mucho y está está en mi mente, está en mi corazón. Lo tengo ahí presente. La carta también del 6 de oros, la carta del 10 de bastos y tenemos lo que es la carta del 6 de bastos. Yo lo que siento cariño, está pasando magia, pero este personaje sea hombre o mujer se va a poner en contacto contigo. Si tú has llegado hasta esta lectura, es porque las energías están conspirando para que tú sepas algo de él o de ella. Te va a pedir perdón, te va a pedir disculpas, te va a decir por favor que lo escuches. Pero yo lo que siento que vas a ser tú, vas a ser tú que te vas a quedar a cuadros. Vas a ser tú quien, lo, quien a lo mejor de repente ya tienes otra vida, tienes otra historia, o me dice Richard, ya pasé página, pero a veces lo recuerdo. Porque yo siento que esta persona te dice, estoy dispuesto, estoy dispuesta a, a dejar todo. Déjame, por favor, disfrutar la vida contigo. Te necesito. Eres, eres mi alegría, eres mi esencia. ¿Por qué? ¿Por qué te digo esto? Porque ya desde un principio te digo que... Este chico, esta chica contigo, cariño, ha sentido una química, una conexión que no siente con su actual pareja, que no siente de repente con sus relaciones o con los encuentros que tenga en su vida. Y, y si esta persona de repente está solo, está sola, tendrá un buen trabajo, tendrá dinero, pero no encuentra ese complemento que encontró contigo. No le encuentra. Y por eso que la conexión va a suceder. Tenemos lo que es la carta del sacerdote. La carta del Caballero de Bastos, la carta del Diez de Espadas, la carta del Ermitaño y tenemos lo que es la carta del Rey de Bastos. Yo lo que siento que, yo lo que siento que inclusive para muchos de vosotros hay una diferencia de edad, de edad, pero es como que, vamos a suponer, si tú eres mayor, eres menor, da igual, ¿vale? Hay una diferencia de edad, pero es como que vosotros fueran... ¿Cómo te puedo decir? Eh, buenos amigos, como si vosotros de repente eh, hubieran coincidido en cada etapa de su vida. Cariño. Hay, hay mucha química. Contigo siente juventud. Contigo siente vida. O tú de repente sientes vida, sientes juventud con esta persona. Sientes esto, ¿vale? Sientes como que, como que este, este personaje, si fuera mayor, sea hombre o mujer, como que a ti te recarga de vida te recarga de energía. Y si es viceversa, cariño, eh, esta persona si es menor, es, es como que tú me dices, Richard, ellos se sienten bien contigo. Se sienten bien, se sienten fantástico. Hay una conexión muy fuerte, a pesar que puede haber una diferencia de edad, una conexión. Siento que esta persona, cariño, siento que esta persona... Últimamente te está llamando con la mente. Es muy fuerte esta, esta conexión. Es muy fuerte. Siento que esta persona inclusive se enfada con los demás. Está siempre preguntando por ti. Está comentando qué es de tu vida, si las cosas te van bien, si a lo mejor de repente tú ya tienes pareja, si tú mencionas de él o de ella. Está preguntando. Y hay gente, hay personas que se enfada con él, con él y con ella. Se enfadan mucho, cariño. Como que lo dicen, déjate de estar hablando de él, déjate de estar hablando de ella. Seguro que ya tiene su vida, seguro que ya está conociendo a otra persona. Ni, ni pregunta por ti, pero él o ella siempre saca, saca prácticamente el tema, saca la luz. ¿Ha sabido algo de, de, de ti en estos momentos? Eh, ¿Sabes si está en pareja? ¿Sabes si ha preguntado por mí? Siento esto y se enfada con el resto. Cada vez que a lo mejor de repente el resto como que quiere hablar algo negativo lo que es en tu contra. Se enfada mucho. Vamos a continuar. La carta también del 3 de bastos. La carta también del 7 de espadas. La carta del mundo. La carta también del 10 de copas. Y tenemos lo que es la carta de las de oros. Yo lo que siento, yo lo que siento que ellos van a volver a intentar a llamarte otra vez. Se van a poner en contacto, ¿vale? El otro mensaje también. El otro mensaje. Siento como que, como que esta persona está preguntando por ti. Esta persona te está recordando. Y si tiene pareja, si tiene pareja, ha habido un problema, una discusión con su pareja. Si tiene pareja. Y entonces, su pareja, cariño, como se siente traicionado, traicionada, posiblemente, Puede ser que te quiere poner lo que es un corralito. Te va a llamar por teléfono, o de repente te va, te va a querer sonsacar algo, o está enviando a terceras personas para preguntar si tú tienes contacto con él o con ella. Y tú me dices, Richard, no tengo contacto. No sé nada, porque ya la carta guía me dicen que muchos de vosotros no tienen contacto. Pero sin embargo, es como que llegaran eh, terceras personas para averiguar qué es lo que está pasando, pero no es porque a lo mejor tú lo, tú lo atraigas o porque tú de repente estás preguntando por él o por ella. Ellos, ellos, cariño, están preguntando por ti, quieren saber de ti, que ha llegado a sus oídos de si tienen pareja de su pareja y por eso que hay celos. Tú vas a recibir llamadas últimamente tanto de la persona que estamos hablando como también de su pareja. Entonces, tienes que estar atento, tienes que estar atenta con esta situación. Yo siento, yo siento, cariño, que el universo te va a dar una oportunidad si tú quieres, porque aquí yo veo una unión. Y tenemos lo que es la carta del mundo. Una unión por destino, una reconciliación. Y, y, y si es por hijos, por los hijos. Si no tienes hijos, es como que, como que con esta persona que tú en este momento no sabes nada, pero que últimamente te llega a la mente, están destinados para formalizar un hogar una familia, un matrimonio, para tener hijos. Y no solamente un hijo, me hablan de dos, de tres, de cuatro. Es como que, es como que esta persona siempre, siempre te, de repente te ha tocado ese tema de que le gustaría tener una familia numerosa. Le gustaría de repente compartir con los tuyos. Es una persona que en estos momentos quiere hogar, quiere casa, cariño. Y tenemos aquí lo que es la carta de las de oros. Yo siento, corazón, que esta persona cuando vuelva te va a decir, todo va a ser diferente, todo va a ser especial. Siento que quiere recuperarte. Quiere recuperarte, ¿vale? Pero tú ve tomando lo que es tuyo. De, es que te vas a llevar una sorpresa. Te vas a llevar una sorpresa. Porque esta persona está preguntando, se ha reactivado, tiene problemas con su pareja, tiene problemas en su trabajo, se da cuenta que no todo es dinero, que necesita tenerte a su lado. Etcétera, etcétera. Vamos a seguir, corazón. Y tenemos lo que es, es que siempre te está pensando. Siempre te está pensando. Te, te lleva, ahora te, te lleva en su mente. Ahora mismo te está pensando. Mira. Y, y, y entra a veces lo que es en una, en una depresión. A veces de repente es como que a veces dice quiero sacarle de mi mente. No puedo con esta situación. Se pone nervioso, nerviosa. Lucha con sus sentimientos, pero no puede. No puede, cariño, porque aquí hay una lucha con sus sentimientos. Tiene ansiedad, tiene ansiedad, corazón. La carta también del cuatro de oros, la carta también de la reina de espadas, la carta el nueve de bastos. Eh, está teniendo una discusión tan fuerte, tan fuerte que si tiene pareja y es por ti, es por ti, porque yo veo que esta persona te menciona siempre, te está mencionando. Siento que va a tener que renunciar a muchas cosas. Para, para poder llegar a ti pero siento que esta persona está dispuesto está dispuesta a hacer esto siento vale siento que le da igual siento que inclusive su familia se pone en contra siento que a lo mejor de repente la pareja que tiene actualmente eh, lo está lo va a enjuiciar le, le va a demandar cariño porque está muy resentido muy resentida y pero esta persona está loco y loca por ti dice no tengo que recuperar Quiere celebrar contigo. Le da igual, le da igual. La carta de Sota de Espadas, la carta también de la Sota de Bastos. En algún momento ha intentado ponerse en contacto contigo y veo que una persona lo amenazó. Una persona lo dijo, ni se te ocurra ponerte en contacto porque entonces te vas a enterar. Te voy a hacer la vida a cuadritos, pero veo que esta persona dice, "Me arriesgo, me arriesgo, cariño. Te vas a llevar una sorpresa." te vas a llevar una sorpresa o vas a coincidir con esta persona o esta persona te llama, esta persona te va a decir necesito hablar contigo, pero es alguien con la cual tú en estos momentos no hay contacto, comunicación cero, cero, pero sin embargo se siente loco y loca por ti, necesita tenerte cariño. Vamos a ver qué me dice, vamos a ver qué más me dice en corazón. Vamos a ver. Te voy a sacar lo que es. Eh, una carta del oráculo te voy a sacar una carta del oráculo cariño ¿Qué me dice el arcángel Gabriel que Dios universo me ayude que Dios universo me ayude que Dios y el universo me ayude cariño mira vamos a ver un mensaje me dicen amor incondicional wow <laughs> es increíble wow <laughs> Es que te ama, es que te ama, amor incondicional. Dice, la compasión en el seno de la pareja debería reflejarse en una manera de vivir juntos, ¿vale? Como seres sedientos de conocimiento y almas deseosas de conectar con Dios. Ofrezca su amor sin esperar nada a cambio, sea receptivo al amor que se le ofrece. Cariño, esta persona vuelve. Y mira, te explico. Esta piedra de amatista cariño nos hablan de la energía de esa persona, nos hablan de la conexión corazón con la parte espiritual, con el amor también, nos hablan de poder atraerlo con la mente, por eso que tú últimamente, a pesar que no tienes contacto con él o con ella, sientes una conexión muy fuerte. Siente que, sientes que esta persona necesita estar en tu vida. Ellos necesitan tenerte lo que es en su vida. Esta, pie, esta piedra de amatista, cariño, nos hablan de la conexión con el amor, con la parte espiritual. Nos hablan de los deseos, nos hablan de los pensamientos también, de los recuerdos. Y mira, tiene relación, tiene relación, cariño. Te está atrayendo con la mente esa persona con la cual tú no tienes ningún tipo de contacto, ¿vale? Entonces, sorpresa, porque vas a recibir una llamada de él o de ella. Y mira que su mundo está cambiando, mira que no se lo ponen fácil, mira que está preguntando por ti, sus amigos se burlan de él o de ella, su familia lo está poniendo obstáculos, pero últimamente pregunta mucho por ti, mucho, mucho. Y tú te vas a enterar, cariño. Muy bien, corazón. Voy a separar, vamos a ver qué nos dicen ahora. La opción 2, ¿vale? El cuarzo o la opción del cuarzo, cariño, del cuarzo rosa. Vamos a ver. La opción del cuarzo rosa, cariño, para aquellos que han elegido el cuarzo rosa. Luego te voy a decir qué significa el cuarzo rosa. Muchos de vosotros de repente ya lo saben, pero bueno, vamos a ver. ¿Qué nos dicen? ¿Cuál es la energía de él o de ella? ¿Cuál es la energía de él o de ella? ¿Cuál es la energía de él o de ella? ¿Cuál es la con el cuarzo rosa. ¿Cuál es la energía de él o de ella? Carta guía, carta consejo. Vamos a ver qué nos dicen. Opción dos, ¿vale? Me dicen, la carta de la estrella, cariño. Siento que tú, tú con esta persona tienes lo que es el hilo de la vida, ¿vale? Automáticamente, sí. Siento que esta persona, cariño, para muchos de vosotros, posiblemente va a llegar lo que es una conexión a través de las redes sociales. Me habla también de la distancia. Veo que esta persona últimamente te lleva a lo que es en sus oraciones. En sus oraciones. Veo que esta persona quiere lo mejor para ti. Lo mejor. No, 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 no hay resentimiento, no hay dolor, no hay tristeza. Al contrario, es como que, como que las energías me dicen que esta persona, si tú le das una oportunidad, perfecto, si tú no le das lo que es una oportunidad, te va a desear lo mejor. Esta persona, cariño, está en un despertar superior. Lo único que quiere es que tú seas feliz. Lo único que quiere de repente es que vosotros dos tengan lo que es una oportunidad. Pero va a aceptar, va a aceptar la decisión que tú tomes, cariño, ¿vale? En estos momentos te está rezando. Siempre está pidiendo por ti. Vamos a continuar. Me dicen, ¿ves? La carta de la templanza, cariño. En estos momentos, esta persona te lleva en sus oraciones. En estos momentos, esta persona ha cambiado. Esta persona quiere saber de ti, pero va a respetar lo que tú decidas. Si tú ya no quieres saber nada de esta persona, lo va a respetar. Te va a desear lo mejor. Te va, te va a ofrecer inclusive el apoyo incondicional de amigos, de amigas, porque tenemos la carta de la templanza. Ya no quiere posiblemente que exista resentimiento entre vosotros dos. Ya no quiere odio, no quiere discusiones. Quiere la paz contigo, como pareja, como amigos. La carta también del 8 de oros, la carta también del 7 de copas y la carta del de 2 de copas. Esta persona, cariño, es consciente que te ha hecho mucho daño. Mucho daño. Esta persona... Ha pasado por un proceso posiblemente de karma, porque también su vida no ha sido buena. No ha habido de repente algún tipo de decepción, de des desequilibrio en su vida. Entonces esta persona se da cuenta de sus errores. Aquí yo veo que se ha dado cuenta, se ha dado cuenta que la traición, porque veo aquí una traición, ¿vale? Veo que esta persona en, en el momento, en la cual tú más necesitabas de ellos, ellos o ellas pues simplemente te ignoraron. Ellos simplemente pasaron de ti. ¿Por qué? Porque estaban de repente con la cabeza caliente, porque estaban de repente, yo qué sé, pensando más en sí mismo, etcétera, etcétera. Pero sin embargo, esta persona necesita la paz contigo, necesita tu perdón, necesita una reconciliación, pero va a aceptar, va a aceptar lo que tú decidas. Es una persona que me sorprende su energía, me sorprende, sabe que ha hecho mal, sabe que te ha dañado te va a pedir perdón, te va, te va a hablar de una oportunidad, pero si tú no quieres, te va a decir al menos déjame apoyarte, déjame acompañarte. No quiero nada, nada que tú no quieras darme, pero necesito estar en tu vida. Entonces, es una, es una energía pura, es una energía de amor. Necesita perdón, cariño, como parejas o como amigos. Vamos a seguir, pero es una carta muy bonita, me encanta, me encanta porque todo es paz, todo es, todo es amor. La carta también del Tres de Oros, quiere recuperar, quiere recuperar posiblemente la, la conexión con los hijos, la conexión con la familia, con los amigos. No, se siente como un poco apartado, apartada, quiere recuperar. La carta también del Emperador, la carta del Tres de Copas y tenemos lo que es la carta del Ocho de Espadas. Es como que esta persona, su madurez lo ha llevado a que a no cometer los mismos errores. Es como que esta persona acepta, acepta todo el daño o lo que ha pasado, acepta que fue su error, lo acepta, ¿vale? Y veo que esta persona, cariño, también lucha con sus miedos, porque siento como que, como que tiene miedo a quedarse solo, a quedarse sola, tiene miedo posiblemente a que el karma llegue, tiene miedo que, que a lo mejor nadie esté en su vida, tiene, tiene temores muchos temores y quizás por eso es que dice si ya si ya no me quieres si ya no me quieres dar una oportunidad porque me porté mal al menos permíteme continuar en tu vida como amigos apoyándote como un familiar porque tiene miedo hay mucho miedo mucho temor la carta también del seis de espadas la carta también del cinco de oros la carta del caballero de copas la carta del siete de bastos y tenemos lo que es la carta del caballero de oros va a insistir, va a insistir, es como que como que me dan a entender que va a ir por las buenas, no va a ir con ese con esa energía de decir, "Ah, no me haces caso, como si tú fueras la única persona en el mundo." No, no no va a ir así. Si esta persona antes era de repente egocéntrico, una persona muy orgulloso, muy orgullosa, o te hacía sentir mal, siento que esta persona va a insistir. Veo que Veo que va, se, se, no sé hasta dónde va a llegar el punto que se va, se va a humillar ante ti. Pero ¿por qué? Porque te ama, porque se da cuenta que te ama, porque se da cuenta que te quiere. Y veo que esta persona, cariño, lo único que quiere es rescatarse, lo único que quiere es tu perdón, lo único que quiere es tenerte en su vida. Te quiere tener en su vida. Por eso que viene con la banderita de paz. Por eso que viene de una manera pacífica. Todo, todo ese ego, todo ese orgullo que tuvo de repente en su momento, vas a ver que cuando tú te encuentres con esa persona, es una persona diferente. No es la misma persona. No es, ¿vale? Es una persona que, inclusive me dice Richard, no parece él. No parece. Eh, inclusive me llama la atención, ya no sé si a lo mejor lo quiero porque es, es desconocido para mí. ¿Dónde quedó tanto orgullo, tanto ego, tanta soberbia? ¿Dónde quedó que me dijo que, que yo no era, no era superior a él, a ella, que, que no estaba a la altura de, su, de sus zapatos? No, es diferente. Viene Viene cambiado, renovado, renovada. Ha tenido un fracaso, ha tenido un fracaso, cariño. Inclusive podría decir que esta persona ha tenido eh, una pérdida muy fuerte. Por eso que ha cambiado su energía. Se está liberando, está soltando. Se, se da cuenta que, se da cuenta que no, todo, no todo lo que brilla es oro. A lo mejor de repente esta persona eh, se alejó de ti, quizás por dinero, se alejó de ti de repente por conveniencia o porque con la otra persona, yo que sé, era más atractivo, más atractiva, pero se da cuenta que eso no lo llena. No es lo que buscaba. Por eso que ha cambiado. Por eso que cambia. La carta también de los de oros, ¿ves? Hace un balance entre, entre la parte espiritual, entre la parte material. Es una persona muy diferente. Ha cambiado, cariño. No, Cuando tú te encuentres con él o con ella, su, su carácter, su forma de ser, hasta su vestimenta va a ser muy diferente. La carta despertares, despertares, sí. Despertares, cariño. Veo que esta persona actualmente llora, actualmente sufre cariño. Veo que esta persona eh, es como que, como que a veces quiere, quiere ir corriendo, tocarte la puerta, quiere abrazarte, quiere decirte por favor, he sido muy malo, he sido muy mala, perdóname, eh, quiero, quiero que por favor me, me liberes, porque siento que esta persona tiene como, como un vaivén de emociones, como una, man, una montaña rusa. Es como que, como que su conciencia le remuerde, como que lo hace sentir mal. Y veo que esta persona lo único que quiere es liberarse, soltarse. Necesita tu perdón, cariño. Necesita. Sé que a lo mejor de repente tú estás resentido, resentida, y me dice, Richard, no lo pienso perdonar, pero yo siento que esta persona necesita tu perdón. Se siente muy malo, ¿vale? Pero la última palabra lo tienes tú. La carta de la fuerza y tenemos lo que es la carta de la torre. Esta persona, cuando vosotros se encuentren, te va a decir, perdóname por todo lo que te he hecho, perdóname por no haberme puesto en contacto contigo, por no haber estado contigo en ese momento tan difícil, por haberte ignorado. Pero por favor, dame una oportunidad. Mi vida todo este tiempo ha sido un infierno, mi vida todo este tiempo ha sido negativo, siempre he ido de mal en peor, de mal en peor, de mal en peor, y nunca entendía por qué me pasa esto, por qué me pasaba, hasta que descubrí que te había hecho daño. Y por eso que vengo a pedirte perdón, por eso que vengo a aceptar mis errores y voy a aceptar la decisión que tú tomes. Si me das una oportunidad, si me quieres como amigo, como amiga, si no me quieres en tu vida, también lo voy a aceptar, pero cuenta conmigo, cuenta que yo estoy ahí para ti para cualquier cosa, es es increíble, increíble. Y es muy curioso porque esta piedra del cuarzo rosa significa el amor puro, el amor verdadero, cariño. Si este chico o esta chica te hizo sufrir mucho, tenlo por seguro que esta persona es muy diferente a lo que tú estabas acostumbrado a tener en tu vida. Es muy diferente, cariño. Es una persona que que ha cambiado, ha cambiado, ¿vale? Es esto. No, no, no encuentro palabras porque siento como que, como que inclusive te va a llorar, te va a llorar, ¿vale? Pero va a respetar tu decisión. Vos saca lo que es un mensaje del arcángel Gabriel, que Dios universo machude, que Dios universo machude, que Dios universo machude, que Dios y el universo machude, me un mensaje del arcángel Gabriel. Esta carta dice: Purificación de sus chakras. Para armonizar sus chakras, debe aprender a respirar correctamente. Para ello, dedique cada día unos instantes a la meditación. Cuando más sosiegue su cuerpo físico, más capaz será de purificar adecuadamente sus chakras. Solo como consejo, siento que te dicen: tienes que empezar a perdonar. Cariño. Si tú no lo quieres en tu vida, ya esta persona. Pues simplemente perdona, perdona, libérate también de ese estrés, de esa mala vibra. Siento como que vosotros dos son dos almas que se buscan, son dos almas que han tenido que experimentar cosas buenas, cosas malas, para darse cuenta que necesitan estar juntos, para darse cuenta que están hecho el uno para el otro. Amor puro, cariño, ha despertado, ¿vale? Ha habido un despertar, se ha dado cuenta que tú eres importante en su vida. Ha habido un despertar, cariño. Qué bonito, sinceramente, ¿Cómo, cómo la gente cambia, se da cuenta y quizá de repente sea demasiado tarde para mucho de ellos o de ellas. Vamos a ver opción tres. Vamos a ver la piedra anhidrita, cariño. Vamos a ver qué nos dice. Corazón. Vamos a ver que Dios universo me ayude, que Dios universo me ayude. ¿Cuál es la energía? ¿Cuál es la energía de ellos o de ellas? ¿Cuál es la energía de ellos o de ellas? Cariño. Vamos a ver, vamos a ver qué nos dicen. Carta guía. Corazón, te piensa. Te piensa y veo que tú con esta persona vas a coincidir o coincides coincides veo que veo que cada vez que tú coincides con esta persona aunque esta persona no te dice nada se pone muy nervioso muy nerviosa le duele la cabeza cada vez que se cruza contigo se, se agarra la cabeza o, o algo de su cuerpo es porque sabe que hay una conexión pero se siente mal vale tiene como tiene como vergüenza tiene como una angustia ahí se pone muy nervioso, muy nerviosa. Esta persona, cariño, te está pensando. Ahora mismo te está pensando. Y ahora mismo, cariño, se siente nervioso, nerviosa. Desearía que las cosas fueran diferentes, pero también hay una persona que lo atormenta. Sí, hay un recuerdo que lo atormenta, cariño. Hay algo que no puede sacar de su mente. Hay un suceso que pasó entre vosotros dos. No puede sacarlo. Por eso que tiene dolores de cabeza. Me dicen, veo que esta persona, cariño, necesita también lo que es liberarse. Necesita también, prácticamente, encontrar respuestas. Está buscando respuestas, cariño. Si a lo mejor de repente es correcto ponerse en contacto contigo, hablar, darse una oportunidad. Si a lo mejor es correcto lo que ha hecho. Está preocupado. Está preocupada, ¿vale? Está así. Está, está meditando, reflexionando. Si ¿Sí, ves la carta he colgado, cariño. Está muy preocupado, no. No sabe en estos momentos qué decisión tomar. No sabe cómo actuar. No sabe cómo llegar a ti. No sabe. Eh, ¿Por qué? Porque a lo mejor piensa si me pongo en contacto, eh, si le doy esta respuesta no va a ser la correcta. Si hablo con él o con ella me va a rechazar. No me va a perdonar lo que ha pasado. No me va a creer que fue un error. No sabe qué hacer. Este chico, esta chica. Está en estos momentos en un proceso de reflexión, de meditación. Trata de, de encontrar una respuesta, trata de resolver este problema y no encuentra la salida. No la encuentra. La carta también de las de bastos, la carta también del cuatro de espadas y cierras con la carta del dos de bastos. Te extraña mucho, te extraña mucho, cariño. E inclusive siento que vosotros se llaman con la mente. Tú lo sueñas, tú lo piensas, lo recuerdas. Pero es como que hubiera pasado algo muy fuerte entre ustedes, cariño. Y es algo que, que implica comunicación. A lo mejor esta persona no se justificó, si a lo mejor cometió algo, algo malo, o esta persona no, no acepta su error, cariño, que también puede ser el caso, pero es como que no sabe, no sabe qué decidir, no sabe cómo responderte, no sabe qué decirte. No sabe. Pero sin embargo, siempre te lleva a lo que es en su mente, siempre te lleva en su corazón, en su recuerdo, siempre, siempre está ahí, pero está confundido, está confundida. La carta del Siete de Oros, la carta también del Rey de Copas, a veces se pregunta si, si va a haber una oportunidad de reconciliación, porque es como que nota que vosotros se van alejando más, más y más, cariño. Nota esto, ¿vale? Porque aquí yo veo que dice, ¿se podremos tener una reconciliación, me perdonará algún día, pero vosotros se alejan más, más y más. Siento esto. La carta también del nueve de oros, la carta también del nueve de espadas, la carta del diez de oros. Ellos siento que se refugian mucho en su trabajo, en sus estudios, en sus proyectos. Siento que... Es una manera de desconectar, como que están, están muchas horas, muchas horas trabajando, muchas horas estudiando y, y quizá de repente a ti te sorprende, pero es una manera de, de poder desconectar, porque si tiene mucho, mucho tiempo libre, se vuelve loco, se vuelve loca, cariño. ¿Por qué? Porque la energía está contigo, por eso que se está dedicando mucho. Y veo que esta persona eh, siempre sueña, siempre... Siempre tiene como esa energía de que un día vosotros puedan coincidir, un día vosotros puedan hablar, que un día de repente se puedan perdonar o tú perdonar a esta persona. Sufre, ¿vale? Este, este chico, esta chica sufre, sufre mucho. En estos momentos, si tú de repente lo notas que no pasa nada en su vida, Richa, pero yo lo veo en la calle normal, veo que está trabajando. No, no, cada vez que, se, cada vez que coincide contigo, se siente mal. No te puede ver a los ojos muchas veces. No te puede ver. Esta persona llora, llora mucho, cariño, llora, pero llora mucho, llora mucho. Pero es como que, ¿sabes qué me dan a entender? Me dan a entender que quiere que tú lo perdones algo. Es esto, ¿vale? Pero como que se alejan ustedes. La carta de los amantes, la carta también del mago, la carta de la sota de copas, la carta también del cuatro de copas, la carta del rey de oros. Yo siento que esta persona de cariño en algún momento puede ser que ha intentado llamar tu atención. Quizá de repente lo has visto con una chica, con un chico para ver cómo reaccionas tú, para ver si a lo mejor de repente todavía sientes algo, o puede ser que tú me digas, Richard, soy yo quien está saliendo con una persona y esta persona cariño se queda triste, se queda apagado, o tú te quedas apagado, apagada, pero noto que Noto cariño como que lo que le falta a ustedes es comunicación. Comunicación, ¿vale? Porque mira, aquí hay una tristeza. Ah, tú, lo, tú de repente lo estás viendo que es feliz, que está sonriendo, que tiene tranquilidad. Hay una tristeza. O puede ser que esta persona te ve a ti como que no te ha afectado la separación, como que ya está rehaciendo tu vida, pero hay una tristeza. O puede ser viceversa. Hay un dolor, pero el orgullo. Veo mucho orgullo aquí la carta también del seis de copas la carta también del cinco de bastos la carta de la reina de oros la carta también de la rueda y tenemos lo que es la carta de las de copas siento siento que siento que esta persona esta persona recuerda mucho a los infantes a lo mejor de repente si hay hijos o recuerda mucho que las cosas que ustedes vivieron juntos esta persona en algún momento ha tratado de olvidarte de desconectar veo que es muy obsesivo muy obsesiva con su trabajo veo que para, para este chico para esta chica la única manera de no sufrir de desconectar es posiblemente trabajando mucho o estudiando mucho como que como que se crea una barrera como que esta persona dice Richard, si no estoy activo, si no estoy activa, me vuelvo loco, me vuelvo loca. Siento, siento que esta persona inclusive es como que quiere crecer, como que quiere lograr algo, un proyecto, un sueño, o, o algo, 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 algo que, que a ti te haga entender que, que todo lo que está haciendo lo hace por ti también, que todo lo que está sacrificándose lo hace por ti también, cariño siento esto vale siento, siento que esta persona quizás vosotros tienen líos vosotros de repente tienen conflictos eh, o el conflicto que ustedes han tenido es como que como que ha sido quizás porque estaba muy metido en su trabajo en su proyecto quería ganar dinero no te daba mucho tiempo pero es como que me dicen todo todo lo que yo estoy haciendo todo lo que yo quiero lograr en esta vida es para compartir con ustedes pero creo como que esto no lo han sabido manejar, no han sabido buscar lo que es un equilibrio y quizás eso ha sido el principio de los problemas. Pero veo que el amor nunca ha cambiado, cariño, nunca ha cambiado. Porque me sale la carta de las de copas, la carta de la emperatriz. El amor nunca ha cambiado. Te sigue amando como el primer día que te conoció. Te sigue amando, pero por X motivos. Posiblemente vosotros no encuentran ese punto exacto para conversar, para meditar, para reflexionar. No encuentras de repente esa oportunidad de que esta persona se justifique, de que tú te justifiques, de que digas el por qué terminaron así. Y, y entonces se van alejando, se van alejando, pero te sigue amando, te sigue queriendo, te sigue recordando como el primer día que vosotros se conocieron. Siento, siento esa energía con esta carta, con este mazo, cariño, se pone nervioso. Yo siento, cariño, que no puede rehacer su vida. Yo siento que aparentemente, aparentemente este chico, esta chica demuestra a los demás o te demuestra a ti de que su vida es maravillosa, de que su vida es perfecta, de que todo le va bien. Porque trabaja mucho, porque se le ocurra mucho. Pero te sigue amando, te sigue queriendo. Simplemente cariño que hace falta comunicación. Hace falta orgullo, ego. Se alejan, se alejan, se alejan. Vamos a ver qué me dice en corazón. Vamos a ver qué me dice. Dejo aquí, y ahora te voy a explicar la piedrita en un momento. ¿Qué me dicen el arcángel Gabriel? ¿Qué me dicen el arcángel Gabriel? Que Dios universo me ayude. Que Dios universo me ayude. Que Dios universo me ayude. Me da mucha tristeza la energía de este tercer mazo. ¿Por qué? Porque vosotros se aman, cariño. Vosotros se quieren. Esta persona te quiere, te ama, pero siento como que ha faltado comunicación. Falta comunicación. Siento como que Lamentablemente las deudas, los problemas económicos o el trabajo ha llevado a que vosotros terminen lo que es en una avispero, en discusiones, en lío, porque me habla mucho de, de, de trabajo, de proyecto, o de repente se mudaron, se fueron a otro país, y entonces pues las cosas no son fáciles. Cuando uno se muda a otro país, sale de tu zona de confort, quizás de repente vosotros... Eh, hicieron este cambio este trabajo este proyecto con toda la ilusión para que la relación pues tenga una base sólida pero eso eso ha sido un error para ustedes es como que han querido conseguir todo muy deprisa han querido de repente lograr sueños pero ya pero eso ha sido el error porque ha habido mucha presión entre ustedes mucha presión. ¿Y, y, ¿Y a qué ha llevado? A que vosotros pues discutan, a que vosotros no se comuniquen, a que vosotros tengan problemas. Y esto es lo que ha pasado, esto es lo que ha pasado. No te olvida, no te olvida, pero sabe que, sabe que a lo mejor de repente es demasiado tarde también. Todavía siente algo por ti, todavía te ama, pero yo particularmente siento que... Para que vosotros se puedan dar lo que es una oportunidad, tienen que hacer un cambio de su vida. De su vida, ¿vale? Vamos a ver, me dice. Sanación cristalina, qué bonito. Su alma necesita la energía de los cristales para experimentar la vibración de la energía universal en su interior. Se si halla a punto de encontrar una piedra que le aportará la sabiduría divina y lo hará entrar en una nueva fase de su existencia. Esté atento. Cariño, mira esta piedra es la anhidrita corazón es una piedra que nos hablan de soltar es una piedra también que está relacionado mucho lo que es en la garganta las cuerdas vocales la, la comunicación es una piedra es una piedra que te ayudaría mucho si a lo mejor me dice richard no me entiendo con él o con ella no sé qué pasa no sé cómo llegar a él o a ella deberías llevar esta piedrita cariño porque esta piedra te da claridad te da, te da esa tranquilidad que necesitas porque muchas veces cuando estamos nerviosos nerviosas pues simplemente cariño a veces decimos cosas sin querer o simplemente tartamudeamos no sabemos cómo responder a una situación es como que es como que ustedes cariño a la mínima que decían algo reventaban. ¿Por qué? Porque su energía no estaba bien. No estaba bien, mucha tensión, cariño, por cosas del mundo, de la parte material también. Por a lo mejor vosotros todavía no estaban lo que es en una relación formal, pero tenías la responsabilidad de tus estudios, de tu proyecto, de tu familia, muchas responsabilidades es lo que ha afectado a que vosotros terminen como terminen, pero es importante la comunicación. Te recomiendo esta piedra, cariño, la anidrita, te recomiendo, ¿vale? Es una piedra peruana, es una piedra que está lo que es en Perú, pero lo vas a encontrar en cualquier tienda exotérica. Sobre todo, ¿para qué? Para que encuentre las palabras adecuadas si tú tienes problemas con tu pareja y no sabes de repente qué responder, qué decir, para que él o ella también encuentre, Cómo, ¿Cómo poder llegar a ustedes? Es muy importante esta piedrita. Te lo recomiendo. Porque siento que muchos de vosotros podrían, podrían llegar lejos, pero les hace falta la comunicación. Siento esto, ¿vale? Te voy a poner aquí lo que es los tres mazos. Ya sabes, cariño, si tú me dices, Richard, siento que necesito escoger otro mazo, lo escoges. Yo te voy a poner lo que es en el tiempo en el tiempo del, del tarot para que no te enriedes mucho y te voy a sacar lo que es un mensaje de una forma general, ¿vale? De una forma general, te voy a sacar un mensaje del oráculo de una forma general, general para vosotros. Vamos a ver, abarca para todos ustedes un mensaje del oráculo o te lo hago de una forma individual, si, si has llegado hasta el final, si has llegado hasta el final, Vale, me salió una carta, voy a hacer caso de una forma individual. Me dice, corte madera, tienes que hacer limpieza. Limpieza tanto lo que es en tu aura. Si hay resentimientos, hazte una limpieza energética. Si tú me dices, Richard, no puedo continuar con ese recuerdo, necesito cerrar ya este capítulo, pues entonces ciérralo ya. Pasa página ya. También siento que muchos de ustedes tienen que hacer una limpia en casa. Siento que muchos de vosotros posiblemente los problemas lo han tenido en su departamento, en su casa, en su piso y esa energía está ahí. Ese, ese mal recuerdo, ese mal momento. Hazle hazle una limpia con palo santo, con incienso. Si tienes ruda también, si a lo mejor me dice Richard las discusiones, los líos, el alejamiento con esta persona fue por daño. La ruda es bueno para, para cuestión de energía, de magia negra. Pero recuerda que no hay poder más grande que la de Dios. Pide que Dios limpie tu casa, pide que, que Dios limpie tu templo, tu cuerpo, tu alma, tu espíritu, cariño, para que todo lo bueno llegue lo que es a tu vida. Si te ha gustado esta lectura interactiva, me lo dices corazón, estamos en contacto y gracias por tu apoyo. Apóyame, cariño, para seguir haciendo, ¿vale? Bendiciones.